¿Cómo andás? En el video de hoy vamos a hacer una comparación de guaguas. Como ya te indiqué en la introducción de este video, vamos a estar comparando guaguas. ¿Cuáles, te preguntas? El guagua del Axe FX con un guagua real. ¿Qué guagua real? El Crybaby en su versión de rack, con mi seteo personal, que es un seteo muy parecido al guagua de John Petrucci. Eso lo voy a calcar en el Axe FX y vas a escuchar las diferencias de audio o las similitudes, como lo quieras poner, entre ambos guaguas. Y vas a escuchar primero la guitarra sola con el guagua de rack y después con el Axe FX, y después también vas a escuchar lo mismo, pero en contexto de banda. También te quiero comentar que para controlar obviamente el guagua de rack, el Crybaby, vas a estar usando el pedal de expresión Crybaby que viene con dicho producto, que es un guagua común y corriente de dicha compañía, mismo recorrido que la mayoría de los guaguas que vas a encontrar de Dunlop. En el caso del control del guagua del Axe FX, vamos a estar usando el pedal de expresión de Fractal, el EV1, que para mí es el mejor pedal de expresión que existe por su recorrido extendido. Así que no hablemos mucho más y vamos a los ejemplos. Primero escuchá la guitarra sola, guagua del Crybaby en rack, guagua del Axe FX. Ahora vamos a escuchar lo mismo, va, algo diferente, pero no importa, en contexto de banda, ¿sí? Guitarra, banda completa, escuchá el guagua del Crybaby en rack y el guagua del Axe FX. Bien, súper, súper interesante. Ahora queremos escuchar tu opinión. A ver, ¿cuál te pareció mejor? ¿El guagua rack? ¿El guagua del Axe FX? Coméntanos, sí, déjanos un comentario y nos explicas cuál te gustó más y por qué. Personalmente, me encantan las dos posibilidades. Lo que encuentro un poco mejor, entre comillas, si querés, del guagua del Axe FX, es que al controlarlo con el EV1 de Fractal Audio, el recorrido es extendido y me deja hacer un control mucho más quirúrgico del efecto. Si sabes cómo hacerlo, puede llegar a ser algo súper útil. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Como siempre te digo, si este video te resultó útil, no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir este material en tus redes sociales. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.